Damiel a Callizo fue un importante compositor musical, un teórico de esta disciplina que nació en la Puebla de Albortón, en el campo de Belchite, en Zaragoza en 1666 y que murió en Toledo en 1733. O feito de que viviera entre dos siglos, convirtió a Miguel de Ambiela en un compositor, en un teórico de compromiso, podríamos decir, porque a su ya vida caminó entre un estilo conservador y otro más innovador, más moderno, más progresista. Sabemos que a los 15 años ya era en Daroca, haciendo estudios eclesiásticos, estudios religiosos, y justo así, en este lugar de Daroca, principió a su ya profesión como maestro de capilla en la colechata de Santa María de los Sagraus Corporals. Ofició este, o de maestro de capilla, que luego continuó en las catedrales de Lleida, de Chaca, en la Basílica do Pilar de Zaragoza, en el monasterio de las Descalzas Reales de Madrid y en Zagueras asistió también en la Catedral de Toledo. O paso de Miguel Dambiela por todos estos lugares disuelve el rastro y de feito tanto en Zaragoza como en Chaca vista senglas carreras dedicadas a este afamado músico. Fue un teórico de la música, por ejemplo, escribió Disertación musical y Discurso problemático, en lo que ofrece una solución de compromiso en la polémica sobre las innovaciones musicales caladas por Francisco Valls en o Miserere Nobis da Misa. Como compositor y autor de música profana, de música religiosa, y dentro de esta música religiosa, vista que fue eficacia en los suyos villancicos barrocos que se cantaron pues, en las principales catedrales españolas de la época, belunos dos cuales se publicaron y se han conservado en pliegos. Uno de esos villancicos barrocos que nos han plegado de Miguel Dambiela desde el lugar de Bescós, escrito en aragonés y que Dambiela musicó durante a suya estancia como maestro de capilla en la Catedral de Chaca. El villancico se conserva en la Abadía de Montserrat en un pliego suelto que fue mandado imprentar para festividad de Santa Orosia en el año 1695 y que se interpretó junto con los demás villancicos de ese pliego en esa calendata, en esa festividad en la Catedral de Chaca. Este villancico barroco desde el lugar de Bescós de Miguel Dambiela no es una rareza, sino que una de las principales características de los villancicos barrocos es que se escribían en lengua romance, es decir, se podían escribir en castellano, en asturiano, en gallego, en catalán y también en aragonés. Pues los villancicos barrocos se introducieron en el siglo XVI en España para sustituir en las festividades religiosas a los responsorios feitos en latín. De feito, en la Catedral de Chaca, a más de Miguel Dambiela, otros maestros de capilla también musicaron villancicos en aragonés. En este sentido, pues creo que vista que agradecer a todos estos maestros de capilla, en particular pues a Miguel Dambiela, que musicaran estos villancicos con letra en aragonés, porque hizo a muestra que el aragonés en los siglos XVII y XVIII continuaba charrándose, continuaba escribiéndose y era una lengua apta para estas piezas musicales y además pues, nos permite conocer cómo era el aragonés de aquella época. Miguel Dambiela ofició del aragonés una lengua culta y una lengua para transmitir cultura.